Yep, go ahead. Good morning. This is Josh Aldrich. Thank you, Ms. Lopez, for getting us started. Before we begin, I'd like to take a moment to swear in the interpreter. Madam Interpreter, could you state and spell your name? Buenos días, habla el juez. Quiero tomar el juramento al intérprete. Yes, my name is Vicky Scudder, V-I-C-K-Y. Scudder, S-C-U-D-D-E-R. Thank you. And are you certified to interpret English to Spanish and Spanish to English? I am. Do you swear or affirm that you will truly and correctly interpret from English to Spanish and Spanish to English the statements, questions, and answers in this proceeding now before the Office of Tax Appeals? I do. And if needed, Madam Interpreter, you may stop the hearing process and ask for clarification. Thank you. I appreciate that. Did you want to translate that portion for appellant? Estamos tomando el juramento en este momento. Mi nombre es Vicky Scudder. Estoy certificada por parte de la corte. Y en cualquier momento que quiera parar o para aclarar, puedo parar la audiencia. Thank you. This is Judge Aldrich. Welcome to the Office of Tax Appeals. Today's oral hearing for Hector Ramirez Navarro, doing business as La Puente Tire, will be live streamed, and a stenographer will transcribe everything that is said. The transcript is part of the public record and will be posted online. Buenos días, soy el juez Aldrich. Estamos aquí presente para una audiencia para el señor Hector Ramírez Navarro, que está haciendo negocios como La Puente, y está un estenógrafo también que va a estar grabando todo, escribiendo todo, y está siendo transmitido en vivo en línea. I'm joined by administrative law judges Andrew Wong and Andrea Long. We three are the panel for this hearing. Estoy también, estoy junto con otros jueces, la juez Andrea Wong y Andrea Land, y los tres somos miembros del panel. Also present is our stenographer, Ms. Alonso, who is reporting this hearing verbatim. También presente está el estenógrafo, la señorita Alonso, que está grabando toda la transcripción palabra por palabra. To ensure we have an accurate record, we ask that everyone speaks one at a time and does not speak over each other. Please be sure to speak clearly and loudly. If needed, Ms. Alonso will stop the hearing process and ask for clarification. After the hearing, Ms. Alonso will produce the official hearing transcript, which will be available on the Office of Tax Appeals website. En este momento también quiero asegurarme que para que tengamos una acta correcta y clara, hablen uno solamente a la vez. Que hablen claramente, que hablen fuerte. Si es necesario, la señorita Alonso va a parar la declaración y va a pedirles que clarifiquen. Ella, la señorita Alonso, también está haciendo una transcripción oficial y va a estar esta transcripción oficial en la oficina de apelaciones. In response to COVID-19, the Office of Tax Appeals will be conducting today's hearing electronically with the agreement of the participants. Because these hearings are being conducted electronically, I'd like to offer a few reminders to help the process run as smoothly as possible. En respuesta o como parte del COVID-19, la Oficina de Apelaciones está haciendo esto por medio electrónicamente, si están de acuerdo también todos los participantes. Hemos estado de acuerdo a todos los participantes y quiero recordarles algunas cosas para hacer que esto vaya mejor. Please say your name before you speak. This is especially important because some participants may only have an audio connection. For this reason, the chat feature in WebEx has been disabled. Por favor, hablen su número, su nombre primero, antes de comenzar. Cualquier persona que hable va a decir su nombre antes de comenzar. Esto es importante porque en algunas ocasiones algunos de los participantes solamente tienen audio. Please mute your microphone if you are not actively speaking to avoid feedback and background noise. If you're a call-in user, please use asterisk 6 to mute and unmute. Everybody's on video, but
And just in case that happens. También si usted está participando solamente por audio, usted puede hablar, ponga su micrófono cuando hable. Si no está hablando, póngala en mudo. Tiene un asterisco número 6 si solamente está hablando por audio. Creo que todos estamos en video, pero solamente por si acaso. Also, please refrain from interrupting the other party. As a reminder, these proceedings are being broadcast live and any information shared on the screen is publicly viewable. Likewise, the video of the hearing may be viewed by the public for as long as it is available online. También quiero recordarles que no interrumpan a nadie. Todo esto está siendo transmitido en vivo. Toda la información que se comparte va a ser compartida en vivo y va a estar en la pantalla. Va a estar dispuesta también para el público mientras que esté mantenida en línea. Should someone lose connection, my panel members or I may pause the hearing to address the connectivity issue. Si alguien pierde su conexión, nosotros, el personal o yo, puedo pausar para que se establezca de nuevo la conexión. Once we go on the record, we will confirm the issues and go over exhibits. With that said, are there any questions before we go on the record? Una vez que arreglemos los problemas que vamos a tener o que tengamos, confirmaríamos cada una de las pruebas en línea. Antes de comenzar, ¿tiene alguien más alguna pregunta? Appellant's counsel, did you have any questions before we go on the record? ¿El abogado de la appellant tiene alguna pregunta antes de comenzar? No. And respondents, hearing representative? ¿El representante de los demandados? This is Nalan Samari Kumano. We don't have any questions. All right. And could I get a thumbs up from my panel members if you're ready to proceed? No tenemos ninguna pregunta. ¿Están listos entonces para proceder? ¿Se pueden levantar la mano? Ms. Alonso. Señorita Alonso. All right. This is Judge Aldridge. We are opening the record in the hearing of Hector Ramirez Navarro, doing business as La Puente Tire, before the Office of Tax Appeals, OTA case number 20046148. Estamos entonces aquí en la oficina de apelaciones. Este es el juez Aldrich. La señorita los está presente también. Vamos a ver a la audiencia por el caso del señor Hector Ramírez Navarro, que está haciendo negocios como La Puente Tire. Su número de caso 20041168. Today's date is Friday, November 19th, 2021, and the time is approximately 9:30. La fecha de hoy es viernes 19 de noviembre del 2021 y la hora es aproximadamente a las 9:30 de la mañana. This hearing is noticed for a virtual hearing with the agreement of the parties. Este aviso fue para una audiencia con el acuerdo de todas las partes. Madam Interpreter was dutifully sworn prior to opening the record to interpret from English to Spanish and Spanish to English. La intérprete fue, le tomaron juramento antes de la audiencia para interpretar del español al inglés y de inglés al español. Today's hearing is being heard by a panel of 3 administrative law judges. My name is Josh Aldrich. I am the lead judge for purposes of conducting the hearing. La audiencia está siendo conducida frente a 3 jueces de ley administrativa. Yo soy el juez Aldrich y yo soy el que va a estar enfrente o encargado hoy de la audiencia. At this point, I'd like my co-panelists to introduce themselves, beginning with Judge Wong. En este momento les pido a los copanelistas que se presenten ellos mismos, empezando con el juez Wong. This is Judge Wong. Good morning. Buenos días. Este es el juez Wong. Buenos días. Good morning. Thank you. This is Judge Aldrich and Judge Long. Gracias. Este es el juez Aldrich. ¿Cuál es el juez Lang? Good morning. This is Judge Andrea Wong. Buenos días. Esta es la juez Andrea Lang. Good morning. This is Judge Aldrich. During the hearing, panel members may ask questions or otherwise participate to ensure that we have all the information needed to decide this appeal.
After the conclusion of the hearing, we three will deliberate and decide the issues presented. Soy el juez Aldrich y nosotros vamos a revisar toda la información que está siendo presentada. Después de la presentación, después de la audiencia, vamos a deliberar para dar nosotros nuestra decisión. I would like to remind today's participants and viewers that the Office of Tax Appeals is not a court. OTA or the Office of Tax Appeals is an independent appeals body. Quiero recordarle a todos los participantes también que la Oficina de Apelaciones de Impuestos no es un juzgado, es una parte independiente. The panel does not engage in ex-party communications with either party. También el panel no tiene ninguna comunicación ex-parte con ninguna de los miembros de las partes. Our opinion will be based on the party's arguments, the admitted evidence, and the relevant law. Nuestra opinión va a ser sido basada nada más en los argumentos y en la ley. We have read the party submissions and we're looking forward to hearing your arguments today. Hemos leído lo que han sometido a las partes y estamos alegres o queremos ver toda la información que nos van a compartir hoy. For appellant, we have a representative. Could you introduce yourself? Para el apelante tenemos un representante. ¿Se puede presentar usted? Good morning, Heidi Chang, counsel for appellant. Thank you. Buenos días, Heidi Chang. Soy yo el abogado del apelante. Thank you. And for department, who do we have representing the department? ¿Quién está representando el departamento o la agencia? Good morning. This is Nalan Samaravikram, a hearing representative for the department. Buenos días. Este es Nalan Samaravikram. Y soy el representante del departamento. Good morning. This is Jason Parker, Chief of Headquarters Operations Bureau for the department. Jason Parker, que soy el jefe de operaciones de la localidad del departamento. Buenos días. Good morning. Good morning. Good morning. This is Christopher Brooks, Tax Counsel for CDTFA. Buenos días. Buenos días. Christopher Brooks, soy el consejero también de la Oficina de Impuestos. Good morning. Thank you. This is Judge Aldrich. The issues to be decided is whether appellant has shown that adjustments are warranted to the audited understatement of reported taxable sales and whether CDTFA has established by clear and convincing evidence that the understatement was the result of fraud. Buenos días, soy el juez Aldrich. Los asuntos que tenemos que ver aquí hoy son si los ajustes van a ser necesarios por las ventas que no fueron reportadas a la Oficina de Impuestos para también decidir si esto fue un fraude. And appellant's counsel, is that correct? Eso es correcto. For your understanding? Yes. Sí. And department? This is Nalan Samaravikram. That is our understanding. La oficina del departamento de apelaciones, sí, es correcto. Regarding witnesses, we have Mr. Navarro as a witness, and the department will not be calling a witness. Is this correct, appellant's counsel? En cuanto a los testigos, tenemos al señor Navarro como testigo, y el departamento no va a estar llamando a ningún testigo. ¿Correcto, abogado? That is correct. And, and department? ¿El departamento? This is Nalan Samaravikram. Yeah, that's correct. Eso es correcto, Alan Samarik. I'd like to go ahead and swear in Mr. Navarro. When you're ready, Mr. Navarro, please raise your right hand. Thank you. Levante la mano derecha. Gracias. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? ¿Jura usted que va a decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad? Yes. Sí. Okay. Next, we'll discuss exhibits. So the department's exhibits are identified as A through K. You can put your hand down, Mr. Navarro. Puede bajar la mano, señor. And appellant has not submitted exhibits. Does appellant's counsel have any objections to admitting department's proposed exhibits into evidence or into the oral hearing record
as identified. No objections. El departamento tiene las pruebas de la A a la K y parece que no hay ninguno del apelante. ¿Tienen ustedes alguna modificación, algún comentario en cuanto a las enmiendas? No. Okay, hearing no objections, we'll admit the exhibits identified as A through K. And I don't believe, okay, and let's see. So to give you an idea of how we plan for the hearing to proceed, appellant's opening statement and witness testimony, which we estimated at 45 minutes. Entonces vamos a admitir las pruebas, si no hay ninguna objeción, las pruebas de la A a la Q. Vamos a empezar a proceder y nada más para decirles cómo va a empezar todo, cómo va a proceder. Vamos a empezar con el alegato inicial y también con las declaraciones de los testigos, que va a durar aproximadamente 45 minutos. Next, the department will present a combined opening and closing for approximately 30 minutes. Después de eso, el departamento va a dar un alegato inicial y un alegato final que dura aproximadamente 30 minutos. Appellant will then have 10 minutes to present a closing statement or rebut the department's argument. El apelante después tiene 10 minutos para dar su alegato final o para refutar el alegato del departamento. These are estimates and they're made for calendaring purposes. If you need additional time, please make the request and we can reassess at the time of the request. Estos son nada más estimados para hacer nosotros nuestras citas para poner el tiempo que necesitamos. Si necesita más tiempo, por favor, pida más tiempo. Also, please note that the department may ask questions of the witness, whereas the panel may also ask questions of either party or the witness. Does anyone have questions before we begin? También quiero decirles que el departamento puede hacer preguntas al testigo o alguna otra de las partes. ¿Tienen alguna pregunta antes de comenzar? Appellant's counsel, do you have any questions? No. ¿Abogada del apelante, preguntas? No. And department? ¿Del departamento? This is Nalan Samarikwa, no questions. Nalan Samarikwa, que no hay ninguna pregunta. We're ready to proceed with your presentation, appellant's counsel. With respect to witness testimony, Mr. Navarro may testify in the narrative or you may ask him questions. Please begin when you're ready. Estamos listos para que declare usted para su alegato inicial, el abogado del apelante. Si el señor Navarro va a testificar o a declarar, puede decirnos y adelante. Good morning, Heidi Chang for the appellant. We are here today to appeal the tax board's finding of one, the underreporting of taxable sales, and two, finding of fraud. Buenos días, la abogada Heidi Chang. Soy la abogada del apelante y estamos aquí para hablar sobre los impuestos que no fueron reportados de las ventas para ver si constituye fraude. The appellant today is Hector Ramirez Navarro, who operated La Puente Tires as a sole proprietorship. La Puente Tires is a tire sales installation and repair shop in La Puente, California. El apelante hoy se llama Héctor Ramírez Navarro, que operaba como propietario de La Puente Tires. Era para insular y también para arreglar. La Puente Tires La Puente. Sorry. La Puente Tires is a small, family-owned and run tire shop that has been in business since 1982. Mr. Navarro is an immigrant with limited English-speaking, reading, writing abilities. La Puente es una tienda pequeña familiar que ha estado abierta desde 1982. El señor Navarro es un inmigrante que tiene sus habilidades de inglés bajas. He started La Puente Tires in the hopes of making a modest living to support his family. But as with many family-owned and run small businesses, La Puente Tires does not maintain sophisticated methods of accounting. Él empezó este negocio para hacer una vida modesta para su familia, pero como muchos de los negocios familiares no mantuvieron su contabilidad en una forma que pudiera ser bien
escrita. In fact, during Mr. Navarro's time running the shop, he would handwrite all receipts and invoices for La Puente's customers and suppliers. All money that was made from La Puente tires, Mr. Navarro would personally go and deposit all the monies in a bank account. It was very, very basic operation. Todos los recibos, todas las facturas fueron escritas a mano por el señor Navarro. El señor Navarro en persona iba a depositar todo al banco y fue una operación bien simple. Every year during tax season, Mr. Navarro would take all of his receipts and invoices and take them to a CPA and rely on that CPA to prepare correct tax returns for La Puente Tires. Mr. Navarro himself has no knowledge or experience in tax matters and has never done taxes on his own. Cada año, él llevaba todos sus recibos, todos sus documentos a un representante de contabilidad o contador. Él confiaba en su contador para que le hiciera todos los impuestos de La Puente. Él no tiene ninguna experiencia en hacer o realizar impuestos. You're going to hear testimony from Mr. Navarro that in the nearly four decades that La Puente Tires has been in business, it has always done its taxes the same way. And that is, he takes it to a CPA and relies on that CPA. He's never told any CPA to intentionally underreport any taxable sales, and he's never had a problem, that is, except for the audit period of 2005 to 2009. Van a escuchar ustedes la declaración del señor Navarro, que durante cuatro décadas La Puente ha hecho sus impuestos de la misma manera, se los lleva a un contador, y nunca le dijo a un contador que no reportaba todas las ventas. Nunca ha tenido ningún problema con los impuestos hasta que se hizo la auditoría del 2005 al 2009. Prior to that, Mr. Navarro had a CPA who had helped with La Puente Tires taxes since its inception in 1982. However, a little bit prior to 2005, he passed away. Antes de eso, el señor Navarro tenía un contador que le ayudaba a hacer todos sus impuestos desde que empezó el negocio en 1982, pero desafortunadamente antes del 2005 ese contador murió. Needing to find another CPA for La Puente Tires, Mr. Navarro was referred to a man that he recalls known as Mr. Lopez. A person that he was told was a licensed CPA and had experience preparing taxes for businesses. However, unbeknownst to Mr. Navarro, Mr. Lopez was in fact not a licensed CPA. De en ese momento empezó a buscar un nuevo contador, encontró a un hombre conocido como el señor López. Se le dijo, se le informó que esta persona tenía licencia y tenía experiencias con todos los impuestos de negocios, pero desafortunadamente, como ya sabemos, él no tenía esa experiencia y no podía hacer los impuestos. When this audit was started by the tax board, this purported CPA, probably fearful or nervous of what he had done or failed to do, absconded and left Mr. Navarro to deal with these tax matters himself. Una vez que se le iba a hacer la auditoría, esta persona, tal vez con miedo o por algo que había hecho mal, se escapó y dejó al señor Navarro con todo el problema de los impuestos. Having nowhere to turn, Mr. Navarro found a company called TaxCo in the Yellow Pages who advertised themselves to him to be licensed CPAs and tax attorneys. Mr. Navarro hired them to represent him during the initial audit and hearing, but later found out that they were in fact not attorneys. That's the second time that Mr. Navarro had been scammed relating to this matter. Después, no sabiendo dónde poder encontrar ayuda, el señor Navarro buscó información, encontró a alguien llamado Casper para representarlo para la auditoría y también para la audiencia. Después se dio cuenta de que no eran abogados y esta es la segunda vez que le vieron la cara de este señor Navarro. You're also going to hear testimony from Mr. Navarro that information provided to the tax board from La Puente Tire suppliers are not reliable because he found that unauthorized individuals were using La Puente Tire's customer accounts to make purchases on his accounts, possibly so that they could benefit from the wholesale prices. También van a escuchar ustedes declaración del señor Navarro que los proveedores de La Puente tampoco se puede confiar en ellos porque estaban haciendo compras
sin ser autorizadas de la cuenta de los negocios. Mr. Navarro now stands to pay nearly $900,000 in taxes and penalties that he simply cannot afford to pay. The tax board's finding of intentional underreporting of taxable sales should be reversed, and the fraud assessment should be adverse, with the audit period reverting back to 2007 to 2009 only. En este momento, él tiene una cantidad de deuda de más o menos $900,000 que no tiene la posibilidad de pagar. Y en este momento, yo pido también que se quite la decisión o que sea en reverso la decisión de que él intencionalmente no reportó todas las ventas y que sea también resuelto el problema del fraude y que solamente sea considerado el 2007 al 2009. And now I'd like to call the witness, Hector Ramirez Navarro. Ahora quiero llamar al testigo, el señor Hector Ramirez Navarro. Sí, dígame. Mr. Navarro, can you please state your name for the record? ¿Puede decir su nombre, señor Navarro, para que conste en actas? Hector Ramirez Navarro. Hector Ramirez Navarro. Mr. Navarro, you were at one point the owner of La Puente Tires, is that correct? Señor Navarro, usted en algún momento fue el dueño de La Puente Tires, ¿correcto? Sí. Yes. Did you operate it as a sole proprietorship? ¿Y usted era el propietario único? Sí. Yes. And then at one point you retired from that position? ¿Y en algún momento usted se jubiló de esa posición? En el 2012. In 2012. In 2012 you retired? ¿Se jubiló en el 2012? Sí. Sí. Yes. And now your son and daughter manage La Puente Tires, is that correct? Y ahora su hijo y su hija son los managers de La Puente Tires, ¿correcto? Sí, tengo 9 años que me retiré. Yes, I retired about 9 years ago. Have you ever had any training or education in business administration or finance? ¿Usted ha tenido educación o entrenamiento en negocios o en finanzas? No. No. La Puente Tires was audited initially for the years 2007 to 2009, and the tax board determined that you had underreported sales for those years. The tax board later expanded the audit period to include 2005 and 2006 after a finding of fraud. Are you aware of these facts? La Puente tuvo una auditoría del 2007 al 2009. Después se halló que usted no había reportado todas las ventas y también después de hallarse fraude se expandió la búsqueda a los años 2005 a 2006. ¿Usted sabe sobre esa investigación? Sí. Yes. One of the basis for the finding of underreporting of sales was because they went to your suppliers and obtained copies of their invoices and receipts and compared them with your reported sales and found that the supplier's information included sales that were not reported by you. Una de la base era que ellos fueron a pedir a sus proveedores copias de lo que le habían vendido y ellos reportaron o vieron que había ventas que usted no había reportado. Out of the 12 suppliers that they requested information from, they received responses from 8 of them. Are you aware of this? De los 12 proveedores a los que ellos pidieron información, 8 de ellos contestaron. ¿Usted está consciente de eso? No, no supe yo. No, I didn't know that. No más. Were you the one that supplied your supplier's information to the tax board for their investigation? ¿Usted fue la persona que le dio al departamento la información de sus proveedores? Sí. Yes. Did you supply all of La Puente Tires' own records, invoices, receipts, tax returns, and bank statements to the tax board?
¿Usted le dio al departamento, a la oficina de impuestos, todos los papeleos, todo el documento que tenía usted, las declaraciones del banco, los impuestos, las compras, las ventas? ¿Usted se los dio a ellos? No. Ellos lo buscaron, yo creo. I believe that they searched for it. Did you allow them to do that search? ¿Usted les permitió hacer esa búsqueda? Yo les entregué todo lo que yo tenía en mi mano. Todas mis ventas y mis compras, nosotros se lo entregamos a ellos. I gave them everything I had. I gave them all the purchases, all the sales. I gave them everything. So would you say you fully cooperated with their investigation? ¿Diría usted que usted cooperó completamente con su investigación? Claro que sí. Of course. Do you agree that the invoices provided to the tax board by your suppliers accurately reflects La Puente Tire's actual sales? ¿Y usted estaría de acuerdo en decir que las facturas que usted les dio a ellos reportan las ventas hechas en verdad que usted hizo? No entendí. I don't understand the question. Can you repeat that? Sure. Do you believe that the information provided by La Puente Tire's suppliers to the tax board accurately reflects the actual sales that La Puente did? ¿Usted cree que la información proporcionada por los proveedores de La Puente al Departamento de Impuestos reflejan las ventas correctamente? No supe yo qué fue lo que reportaron ellos, pero nunca me enseñaron papeles a mí. Nunca me dijeron nada. Nunca me dieron oportunidad de que hablara yo, como ahorita. Nunca me dieron oportunidad ni que diera mi versión. ¿Qué es lo que me ha pasado? I never found out what they were given by them. But I want to say that I was never given the chance to talk. I was never given the chance to give my version of the facts. I was never given the opportunity to talk like we are talking right now. So why don't you tell the board here today why you feel that La Puente did not underreport those sales? Why are those suppliers' information not reliable? ¿Por qué no le dice usted entonces al panel que está aquí ahorita frente a ellos? ¿Por qué usted piensa que la información que les dieron a ellos no era confiable? ¿Por qué no les dice usted o les comunica a usted? ¿Por qué usted piensa que la información que le dieron a ellos no es confiable? Bueno, para empezar, lo primero, porque a mí no me dieron oportunidad de que me defendiera por nada, por ningún motivo. Segundo lugar, porque yo tuve que investigar a todos mis que compraba yo, que esa gente estaba vendiendo a otra gente a mi nombre. Y nosotros lo comprobamos, pero nunca nos dieron oportunidad de saber quién era esa persona que estaba comprando a nombre de nosotros. Well, number one, I was never given the chance to defend myself. I was never given a reason to defend myself. I was given no reason to for them to tell me why they reached this decision. Number two, I did the research, or did the investigation, and I found out that those companies were selling to other people in my name, and we proved that, but I never found out who those people were. Anything else you want to add to that? ¿Algo más que quiera añadir? Mr. Navarro? Señor Navarro. Dígame. Go ahead. Do you have anything else? You said first, so I don't know if there was anything else you wanted to say. ¿Quiere decirme algo más? No sé si hay algo más que quiera decir. Pues,
que toda la gente que me topé con todos los bookkeepers y todas las compañías que dicen que son a experiencia con taxis, son pura gente fraudulenta. Es pura gente que me quitó el dinero y no me fue hundiendo más y no me ayudaron en absolutamente nada. I want to say that all the people that I met, all the bookkeepers, all the people I went to for help, all the people who said they were experienced in taxes, they are frauds. They just took my money, they just made things worse, and they didn't help me at all. You mentioned that some of your suppliers were selling to other people under La Puente Tires account. Is that correct? Usted mencionó también que sus proveedores de ustedes o algunos de sus proveedores de ustedes le estaban vendiendo a otras personas bajo el nombre de La Puente. ¿Eso es correcto? Así es. Correct. Do you recall any of the specific suppliers that you found out that this was happening? ¿Usted recuerda quiénes fueron esos proveedores en específico que usted se acuerda que usted investigó? Seguro que sí. Of course I do. Tengo todos los nombres de las compañías que hacían eso. Que ya me cansé de buscar más. I have the names of all the companies that did that, and I've been looking for others. Which ones can you remember today that you can tell us? ¿Cuáles puede recordar en este momento? Si me puede decir, ¿cuáles nombres? Para empezar, fue una compañía todavía existe, que se llama Turbo Wholesale Tires. Esa compañía, yo fui a levantar llantas una vez que yo había ordenado. Y había un montón de llantas por un lado y me dicen, ¿vas a levantar tus llantas que ordenaste ayer? Le digo, yo no ordené llantas. Me dice, sí, las ordenaron ayer. Le digo, no son mías, yo no las ordené. Sí, dice La Puente Tires. No eran mis llantas, no era mi orden, era otra persona. Entonces le digo, yo no ordené nada. Ampac, dos veces vi lo mismo. Eso porque yo iba a levantar llantas. Y me di cuenta que tenían llantas que habían ordenado a nombre de La Puente Tires. Walnut Auto Parts, ese es una auto part. Valley Auto Parts, ellos no quisieron cooperar conmigo, pero sí les vendían a mecánicos que trabajaban en la calle. Les vendían partes a nombre de La Puente Tires. Yes, there's a few of them that I remember. Turbo Wholesale Tires. I went one time to pick up my tires, to buy my tires. And then I said, I'm here for my tires. And I saw that there were lots of tires there. And somebody said, are you picking up the tires that you ordered yesterday? I said, I didn't order any tires yesterday. They're not mine. They said, yes, they're under your name. And I said, no, I didn't order any tires. There's another one, another company that I went to twice when they had tires that they said that they ordered for me. There's another place, Valley Auto Parts, and they were selling tires to other people, to other mechanics. No, no. They were selling on the street too. Excuse me, this is Auto Parts. Valley Auto Parts. Valley Auto Parts. And Walnut Auto Parts. Walnut? Walnut, this is Auto Parts. And Walnut Auto Parts. And Valley Auto Parts. And Valley Auto Parts. Yeah. Have you ever authorized a third party not associated with La Puente to purchase tires using La Puente's account? ¿Alguna vez ha usted autorizado a una tercera persona a comprar llantas bajo el nombre de La Puente Tires? No. No. As you sit here today, do you know the identities of these third parties that made these unauthorized purchases on behalf of La Puente Tires? En este momento que está usted aquí, ¿usted sabe la identidad de las personas que han comprado las llantas o han comprado por parte o bajo el nombre de La Puente Tires? Nunca me quisieron decir. No me quisieron ayudar
ni en la auditoría, ni en nada. Nada, no me quisieron ayudar. No quisieron involucrarse en problemas con la gente que compraba. They didn't want to help me. They never wanted to give me any of the information. They didn't want to cooperate with the audit. They didn't want to help me. They didn't want to get involved. They didn't want to get in trouble with the people they were selling to. The tax board made a determination of fraud and assessed fraud penalties against you because it found that you intentionally underreported LaPuente's sales. In the tax board's recommendation of fraud assessment, one of the board's main reasons for finding fraud was because your gross bank deposits during the audit period exceeded the reported gross receipts. Are you aware of this? El Departamento de Impuestos decidió o llegó a la decisión de que usted había cometido fraude intencionalmente. Ellos decidieron que usted había cometido fraude y una de las mayores razones o más importantes que hallaron es que las declaraciones del banco, la cantidad de dinero era mayor a lo que usted reportó en recibos. ¿Usted sabía eso? Yo creo que yo cometí ese error por falta de información, pero yo en el banco depositaba todo lo que agarraba de dinero porque no tenía más que un account. Es todo lo que tenía, una cuenta de banco. Pero yo en mi cuenta de banco, yo pagaba mi casa, pagaba mi pago de carro. Yo no tenía información que tenía que tener dos cuentas, una para mi casa y otra para el negocio. Nunca me dijeron nada. Yo dinero que agarraba era todo lo que metía al banco. Todo lo que agarraba yo de donde fuera dinero, yo lo metía a la cuenta del taller. Y yo creo que sí cometí ese error sí lo cometí. Well, I think I made a mistake because of the lack of information. I only had one account, one bank account. And in that account, I put all the money that I got from everywhere. And I used the money to pay for my house, for my car. I didn't have any information. I didn't have two accounts. I only had one account. And I did everything from that account. I put everything, any kind of money that I got from anything into that bank account. I think I made that mistake. I admit that I made the mistake. Are you saying that you used one bank account for LaPuente Tires as well as yourself personally? Me está diciendo usted que usted usaba solamente una cuenta bancaria para el negocio y personal? Así es. Correct. Let me ask you this. All of the money that you ever received from any sales at LaPuente Tires, did you always deposit the entire amount received into that bank account? Déjeme hacerle una pregunta. Todo el dinero que usted recibía de ventas de LaPuente Tires, ¿todo ese dinero siempre usted lo depositaba a la cuenta bancaria? Sí. Aunque vendiera mi carro, yo metía el dinero lo metía a la cuenta, a la misma cuenta del taller. Yo ignorando, yo no sabía que tenía. Nadie me informó, nadie me dijo, este es el mejor modo de trabajar. Yo no sabía, yo no sé las reglas realmente. Yes, even if I sold a car, I would just put that amount of money into the bank. Nobody told me anything, nobody gave me any information. That's how I worked. I didn't have any information. I didn't know that I had to have a different account. During the time you worked at LaPuente Tires, how did you keep track of your sales? Did you have a computer system of invoices? How was that done? Durante su tiempo trabajando en LaPuente Tires, ¿usted cómo mantenía el sistema de pagos y ventas? ¿Tenía una computadora, un sistema? ¿Cómo funcionaba? No, en ese tiempo, a pura mano. Yo mis ventas que hacía de diario, llevaba el control de venta, de compras y ventas todos los días. Fin de mes venía el contador y se llevaba todo lo que se hacía en el mes.
Well, no, back then I did it. I did everything by hand. Everything I sold, everything I bought, I did everything by hand. By the end of the month, the accountant would come in and take everything with him. So whoever your accountant was at the time would come on a monthly basis and just take all of your handwritten records with him, is that correct? Entonces su contador en ese tiempo, cada final de mes iba, agarraba todos los documentos y se los llevaba, ¿correcto? Así es. That is correct. How long has La Puente Tires been in business? ¿Cuánto tiempo ha estado funcionando, trabajando La Puente Tires? Casi 40 años, creo. Desde el 82. Almost 40 years, I think, since 1982. Did La Puente Tires use a CPA when it first started? ¿Cuándo empezó La Puente Tires, ustedes usaban un contador? Sí. Yes. CPA. Do you recall his or her name? ¿Se acuerda del nombre de él o ella? Alberto Barrios. Alberto Barrios. How long was he La Puente Tires CPA for? ¿Por cuánto tiempo fue él el contador de La Puente Tires? Desde 1982 hasta que murió él. Creo murió en el 2004, 2005. Since 1982 until he passed away, I think it was 2004 or 2005. And then you had to look for a new CPA for La Puente Tires, is that correct? Ustedes después tuvo que buscar un contador nuevo para La Puente Tires, ¿correcto? Así es. Correct. Fue el contador este que según que era muy bueno y resulta que fue el que... Yo no sé qué hizo. La verdad que yo no sé qué fue lo que hizo. Yes, until I met this accountant who supposedly was really good. And I honestly do not know what he did. Would that be Mr. Lopez? Es el señor López? Así es. Correct. How did you come to find him? ¿Cómo encontró usted a ese señor? Pues yo andaba desesperado porque se me había muerto mi contador y me llega un señor, un cliente del taller y me dice, yo te voy a recomendar a un contador, pero nunca pensé que era un certificado. Yo andaba desesperado, yo necesitaba que hicieran los impuestos. ¿Qué es lo que más me mortificaba a mí? Pagar los impuestos, el federal y el estado. Toda la vida que trabajé, prefería dejar de comer, pero no dejar de pagar los impuestos. Well, I was desperate, and then because my accountant had died, and then somebody who came to the store said, I can recommend you an accountant. I didn't even think about him being certified. I was desperate because I wanted to pay my taxes, my state and federal taxes. I'd rather not eat every year than pay my taxes. You later found out that Mr. Lopez was not a licensed CPA, is that correct? ¿Usted se enteró después que el señor López no tenía licencia, correcto? Así es. Correct. How long did he provide services to La Puente Tires? ¿Por cuánto tiempo le dio servicios esa persona a La Puente Tires? Yo creo empezó como el 2005 hasta el 2009, creo. I think he worked for us from 2005 until 2009. Why did he stop? Say that again, please. Why did he stop? ¿Por qué paró? Cuando me llega la auditoría, yo le informé a él que teníamos auditoría y el señor, yo lo noté muy inseguro y me dijo, le dije que preparara los papeles para la auditoría y me dijo que buscara otra persona que él no me podía ayudar y me recomendó, dice, mejor vete del país, así me dijo. A mí me cayó muy mal eso, que me haya dicho eso. Y si no maté a nadie, ¿por qué me voy a ir del país? Le digo, si tengo mi vida aquí. Así fue lo que me dijo. Yo cuando noté que esa persona era un fraudulento. Well,
When I informed them about the audit, I said, just prepare everything, prepare all the documents. And I noticed he was very insecure. And he said to me, I recommend that you leave the country. You should leave the country. I didn't like his comment. I'm thinking, I didn't kill anybody. Why am I going to leave the country? And that's when I found out he was a fraud. And you, in fact, didn't leave the country, right? You're here today. Usted no se fue del país, ¿verdad? Usted está aquí. ¿Cómo me voy a ir? Digo, si yo no pienso que haya hecho un delito. Yo no quise, yo no maté a nadie. Yo no soy un delincuente. Después viene todo lo demás, que me fui a un contador, otro contador, otro contador, y nadie me quiere ayudar, digo. Well, how can I leave? I didn't commit a crime. I didn't kill anybody. I'm not a criminal. After that, I went to several accountants, and none of them wanted to help me. Did you ever tell Mr. Lopez to withhold any information from the tax board or underreport your sales? ¿Usted alguna en algún momento le dijo al señor López que no diera información sobre sus ventas o que reportara menos de las ventas que usted estaba haciendo? No, porque yo, como desde un principio que empecé mi negocio, todos los papeles se los entregaba en su caja de todo el mes, día por día, día por día, y ellos se llevaban todos los papeles. No, because I gave him all the documents every month in a box, monthly documents, and they would just take all the documents, all the daily documents every month. So from 1982, from the time that La Puente was started, throughout all of the decades that you were involved with La Puente Tires, have you always followed the same protocol on reporting your taxes? That is, you give all of your documents to whoever your accountant was at the time and relied on them to prepare correct tax returns. Is that correct? Entonces, desde 1982, desde que comenzó La Puente, todas esas décadas, usted siempre ha seguido el mismo protocolo. Usted le da los documentos a su contador cada mes. ¿Eso es correcto? Así es. Correct. After Mr. Lopez left, you got another company called Taxco who represented to you that they were licensed CPAs and tax attorneys. Is that correct? Después de que el señor López se fue, usted contrató a una nueva agencia que se llama Creo Taxco. Ellos le dijeron que eran certificados, ¿correcto? Taxco. Ellos, yo no sé cómo se dieron cuenta que tenía auditoría y me empezaron a hablar por teléfono, a decirme que ellos arreglaban auditorías, que esto otro, y los contraté. Con el payroll y todo para los trabajadores y todo. Después me recomendaron que a unos licenciados, que necesitaba yo licenciados. Pero ante todo esto ya me habían sacado un montón de dinero. Me contrataron a unos licenciados que me sacaron dinero y al último me doy cuenta que no eran licenciados, me estaban sacando dinero. Y aparte de eso, me empezaron a decir que tenía que pagarles $200,000 por mes al Estado. Así con esas palabras me dijeron, tienes que juntar dinero y pagar $200,000 mensuales. Le digo, ¿de dónde voy a sacar $200,000 mensuales? I hired somebody else to do the payroll, to do everything, all the accounting. And then after working with them for a while, they said, do you need attorneys? We can recommend some attorneys. So they had taken a lot of money from me already. They recommended some attorneys who took a lot of money again from me. And then they just said, the attorney said, you have to pay $200,000 a month to the state. That's what they told me. This is Taxco, correct? This is Taxco? Well, Taxco fueron mi bookkeeper después. Y de ellos, Taxco me recomendaron a los licenciados.
Los licenciados fueron los que me dijeron que tenía que pagar $200,000 mensuales al State Board. Mi hijo se mete al internet y se da cuenta que esos no eran licenciados, pero ya nos habían sacado dinero también. Well, TaxGo was the accountants. They recommended the attorneys. The attorneys were the ones who told me that I had to pay $200,000 a month to the State Board. Then after that, my son checked online and found out that they were not attorneys. Were these the people that represented you during the audit period and during your initial hearing? Y esas son las personas que lo representaron a usted durante la auditoría inicial y durante la audiencia inicial. Una vez nomás fuimos. We only went once. Y no me dejaron hablar. And they didn't let me speak. I'm sorry, can you repeat that again? We only went once and they didn't even let me speak. Okay, but was this the person that you thought was an attorney and then you later found out he was not an attorney, correct? Está bien, pero esa es la persona que usted pensó que era un abogado y después se enteró que no era un abogado, ¿correcto? Que no eran abogados. That they were not attorneys. Would you have hired him to represent you in that hearing if you would have known that he was not an attorney? Si usted hubiera sabido que no era abogado, ¿lo hubiera usted contratado para representarlo? No, claro que no. Of course not. Who's LaPuente Tires CPA now? ¿Quién es el contador de LaPuente Tires ahora? Es Kit. Kit. No recuerdo el apellido. Mi hija lo debe tener, pero él sí es CPA. I don't remember the last name. My daughter should have the name, but he's a CPA. Does the Breidinger, is that ring a bell? Yeah. Breidinger? Sí. Ajá, yes. Es él. And any issues you've had since you've stopped working with Lopez? ¿Ha tenido usted algún problema con él desde que dejó de trabajar con López? Nada. No. Él me representó con los taxes federales y el federal hablaba de muchos millones de dólares, que yo hacía muchos millones de dólares. El Kit trajo a la persona del IRS para acá, para el taller, para que viera que no era una empresa grande, era un taller chico. Entonces dice, si es un taller chico, ¿por qué están hablando de muchos millones de dólares? Le digo, pues, le digo, yo no sé. Entonces, me hizo auditoría IRS. Y salimos $1 de diferencia. Eso fue lo que salimos con el IRS. Y el Kit fue el que me defendió con ellos. Keith is the one who defended me with the IRS for the federal taxes. They were talking about millions of dollars. So what Keith did is he brought them to the store. He showed them the store, told them this is a small store. It's not a big store. Why are you talking about millions? And then they did the audit and there was only $1 difference at the audit. Keith is the one who defended me. I have no more questions for the witness, but just so that the panel is aware, I just became aware that the IRS did a similar audit of LaPuente Tires and found that there was not that much of a difference and discrepancy. I am trying to find I'm trying to have LaPuente Tires provide those documents to show the IRS's audit for that period as well. But we have not been able to locate those documents. But if we did, would the board allow us to supplement at a later date? Quiero informarles yo también en este momento que yo no sabía que la IRS había hecho ninguna auditoría. Me acabo de enterar de eso. Hasta ahora me acabo de enterar que no encontraron mucha diferencia, mucha discrepancia. Estoy tratando de encontrar todos los documentos de LaPuente. No he podido hacerlo. Pero una vez que los encontremos, quiero preguntarles a ustedes al panel si nos permitirían suplementar los documentos. La diferencia fue de $1. The only difference was $1. La auditora del IRS dijo que estaba perfecto, que no había ningún problema.
sistema cerró el caso inmediatamente. And the IRS auditor said there was no problem, and then they closed the case immediately. So just to clarify, the CPA that represented La Puente for the IRS matter, are you still in contact with him? Nada más para aclarar, el contador que lo representó a La Puente para el problema con la IRS, con los impuestos, ¿todavía se mantiene contacto con ese contador? Es el que tiene el taller ahorita. Es el que lleva la contabilidad. He's the one doing my accounting right now. Okay. And so the documents that you're having trouble obtaining, are they from the IRS? Are they from that accountant or CPA? I guess I'm trying to figure out where the issue lies. Los documentos que no puede encontrar ahorita, que no puede obtener ahorita, son quién, del contador, del CPA, de quién, del IRS. No entiendo. No tengo documentos. Abogada. I have not seen the documents, but my understanding is that it's an IRS notice notifying them that the discrepancy was very, very minimal, and so they were not going to pursue anything further with them. For the same time, the audit period? Again, hay un aviso del IRS que dice que la diferencia no fue mucho y que no iban a seguir con el caso. ¿Fue del mismo periodo de tiempo? Era el mismo tiempo, fue el mismo tiempo. Same period of time. Okay. And CDTFA, would you have any objections to holding the record open to allow them to submit those documents, provided you were given a time to respond? ¿El panel tiene algún problema con mantener las actas abiertas hasta que usted pueda revisar los documentos y tenga la oportunidad de responder? De los ¿cuáles documentos? What documents are you talking about? Sorry, you're requesting to additional time to be able to submit documentation. Is that correct, Appellant's Counsel? Yes. Abogada, usted está pidiendo más tiempo para someter los documentos, ¿correcto? Sí. And so my question is for the department. Would you have an objection to holding the record open to allow them to submit those documents provided you are allowed time to respond? Mi pregunta es para el Departamento de Impuestos. ¿Usted tiene alguna objeción o les permitiría dejar actas abiertas hasta poder recibir todos los documentos y que usted le den la oportunidad a usted de responder? No. This is Christopher Brooks. No objection. Habla Brooks y no tengo ninguna objeción. Okay. And to clarify, the minimal discrepancy between the reported income taxes, the federal income taxes. Nada más quiero aclarar, la diferencia mínima que hubo era para los impuestos federales. Okay. So I think what we'll do, I mean, how much time would you need to acquire those documents? I just found out about this yesterday, so I will try my hardest to try to get those documents to you. I would maybe ask for 30 days. ¿Cuánto tiempo necesita para agarrar esos documentos? Yo me acabo de enterar ayer. Yo les pediría más o menos 30 días. Okay. 30 days is fine. And for the department, how long would you like to respond? 30 days as well? Does that work? 30 días está bien. ¿El departamento qué piensa? ¿30 días funciona para ustedes? This is Nalan. Okay. I'll defer to Mr. Samarica. Oh, this is Nalan Samarica. 30 days is fine. Okay. Samarica, 30 días está bien. So at the conclusion of the hearing, the record will be held open to allow appellant to submit those documents related to the IRS audit and for 30 days.
And then upon receipt, CDTFA will have 30 days to respond to those documents. Does that work for Appellant's Counsel? Yes. Vamos a permitir and for the department. 30 días, entonces pues el CFTFA va a tener 30 días para la respuesta. ¿Está bien con el departamento? Sí, está bien. All right, great. And did you have more to add to your presentation, Appellant's Counsel, or was that where you were going to end? ¿Tiene más que añadir usted, la abogada del apelante, o es todo? No, es todo. End the presentation. Este es el final de la presentación. Thank you. This is Judge Aldrich. Department, do you have any questions for appellant? Gracias. This is el juez Aldrich. ¿El departamento tiene alguna pregunta para el apelante? This is Nalan Samarica, but no questions. Thank you. No. Nalan Samarica, ninguna pregunta. Gracias. Okay. And for my panel members, Judge Wong, did you have any questions for Mr. Navarro, or would you prefer to hold those questions until after the department's presented? Por el panel del juez Juan, ¿tiene alguna pregunta usted para el señor Navarro o quiere esperarse hasta que se presente más prueba? This is Judge Wong. I did have a couple of questions. Tengo un par de preguntas. Soy el juez Wong. This is Judge Wong. I guess this could be either towards Mr. Navarro or his counsel. You argue that there was no fraud or intent to evade here, and that the liability for 2005 and 2006 should be deleted. I'm going to pause for interpretation. Esto es una pregunta para el señor Navarro o para su abogada. ¿Quiere usted estar diciendo que no hubo fraude, no hubo la intención y que debe de ser quitado o reiterado lo del fraude del 2005-2006? So if that were the case that we found no fraud and we deleted 2005 and 2006, do you have any issues with the liability determined for 2007 through 2009? Si llegáramos a la decisión y quitáramos lo del no fraude del 2005 al 2006, ¿usted tiene quiere seguir con la responsabilidad del 2006 al 2009? O? Let me pause you right there. Make sure we didn't lose one of our panel members. Vamos a tener una pausa para asegurarnos que no perdimos a uno de los miembros del panel. Tengo una pregunta. I have one question. One second, please. Un momento. So how about this? Let's take a 10-minute recess. And during that recess, you can mute your microphones and stop your video. Don't disconnect from the hearing. So that leave meeting button, leave that untouched. But just the stop video button and the mute button while we address the connectivity issues, okay? So we'll resume the hearing at 10:51. Vamos a tomar un descanso ahorita de 10 minutos. No, por favor, nada más apaguen la cámara y pónganlo en mudo. No se desconecten. Vamos a tomar un descanso nada más de 10 minutos. Llegamos a las 10:51. Perfecto. Perfecto.
Hi, this is Judge Aldrich. We're just waiting for everyone to get back on. Just should a couple more minutes. Soy juez Aldrich y nada más estamos esperando para que lleguen todos los demás unos minutos más. Mr. Brooks, are you there? Hey, Señor Brooks. All right. I am here. Great. So it looks like we have everyone again. We're going to go back on the record. I believe appellant had a question before we had a break. Tenemos a todos en actas. Creo que el apelante tenía una pregunta antes de que tomáramos un descanso. Sí, mi pregunta es esta. No estoy seguro si hace un par de años, yo les empecé a pagar $5,000 por mes, que habíamos hecho un contrato, porque ya no me quedaba de otra, de estar gastando dinero a otras personas, pues preferí mejor empezar a pagar. Y de cuando se acabó ese contrato de un año, me estaban exigiendo que les pagara todo el dinero al contado, todo. ¿Qué va a pasar con todo ese dinero que se les ha pagado? Ya me dejaron en la ruina, ya me dejaron pobre, ya. Yo no sé qué va a pasar, digo, realmente. Es una pregunta, digo, simple, que no sé para dónde voy. Yes, I have a question. About a year ago, I reached an agreement, a couple of years ago, I'm not sure when it was, I reached an agreement that I was going to pay $5,000 a month. We did a contract, and instead of paying the money to other people who were just scamming me, I decided to pay you $5,000 a month. By the end of the contract, by the end of the year, I was asked to pay all of it. So my question is, what's going to happen with that? What's going to happen with the money that I paid so far? What's next? Because now I'm poor. I don't have any money. So it's just a simple question. I really don't know where I'm going with this. So Mr. Navarro, it sounds like you're talking about some sort of settlement negotiation between you and CDTFA. Is that correct? Señor, parece que está usted hablando de un acuerdo al que llegó usted con la agencia, ¿correcto? Realmente, pregúntele a la abogada, a Heidi. You can ask that to my attorney, to Heidi. Yeah, I'm going to have the appellant refrain from discussing settlement communications with the CDTFA. I can answer his question separately later. Okay, le voy great. A usted a indicar al apelante que no haga ninguna pregunta, que no mencione nada sobre los acuerdos a los que hemos llegado nosotros. Yo voy a hablar con ellos directamente. Oh, perfecto. Está bien. Okay, perfecto. Okay, so I believe Judge Wong had some questions for appellant. Would you like to resume? Creo que el juez Wong tenía preguntas para el apelante. ¿Quiere resumir? Sure. So my last question was to either Mr. Navarro or his counsel as to the scope of what they're contesting. Claro, la siguiente pregunta era para el señor Navarro o para su abogada. Quiero ver yo el tiempo. ¿Cuál es el periodo de tiempo que ellos están peleando? Just to recap, if we did not find fraud or an intent to evade here and deleted the liability for 2005 and 2006, are you still contesting the audit liability for 2007 through 2009? Nada más como recapitulación. Si nosotros quitamos la decisión del 2005 y de 2006, ¿todavía van a pelear la decisión del 2007 al 2009? I can answer this question. I think maybe about a week ago, if you would have asked me the same question, I think, you know, our basis for the dispute of the liability period was
based upon the unauthorized use of La Puente Tire's sales account. But now with this new information that I've just been made aware of, a similar IRS audit for the same time period, if they would have found no discrepancy, then I think that we need to review that report before I make a commit to a position as to whether we're going to dispute those findings. With that, I wanted to see if the board would be agreeable to perhaps a continuance of this hearing. If we are able to find documents from the IRS, it may be necessary to possibly subpoena IRS witnesses or any other auditors that made those findings. So I'm hesitant to kind of close our presentation today without me reviewing what those records are and if, you know, other witness would be necessary to help the board's decision here today. Te quiero también la decisión por la que yo había tomado eso, por la razón la que yo había decidido eso, era porque había encontrado las ventas sin autorización que habían salido de la cuenta. Ahora que me enteré que hay una investigación o hubo una investigación similar de la IRS que encontraron que no había discrepancia mayor, quiero revisar ese reporte primero antes de tomar la decisión si yo voy a disputar la decisión de los otros años. También quiero pedirles a ustedes, al panel, ver si me pueden dar una continuación o un emplazamiento del caso para ver si yo puedo hallar los documentos de la IRS para tal vez pedir una orden judicial para que las personas de la IRS vengan a testificar lo que hallaron en esos documentos. No quiero cerrar la presentación antes hoy sin no haber revisado todos esos documentos. Bien. Good. Yeah, so this is Judge Aldrich. In response to your request for a continuance, the panel and I are going to confer for just a minute. So if you could give us, let's see, I think we'll take another recess and for 10 minutes, and then we'll have your response as to whether or not we'll grant your request for a continuance. But before we do, I was hoping to get CDTFA's input on their response to that request. Quiero que me dé unos minutos nada más para conferir nosotros. Vamos a tomar otro receso de 10 minutos. Nosotros vamos a responder después de los 10 minutos. Vamos a hablar de eso. En cuanto al emplazamiento, quiero ver lo que dice CDTFA en lo que dicen como respuesta a eso. Perfecto. CDTFA, whenever you're ready. ¿Están listos? This is Christopher Brooks. The department doesn't see a reason for a continuance. It's not likely that there's any relevant witness to testify about anything. The witness would be an employee at the business location. It's highly unlikely the IRS is going to send someone to testify at a CDT at an OTA hearing. Este es Christopher Brooks. Yo no creo que haya ninguna razón para ningún emplazamiento, porque las personas que van a venir a declarar seguramente son personal de la tienda. No creo que la IRS vaya a enviar a alguien para declarar. Okay. And to appellant's counsel, you discovered this IRS information when exactly? Abogada del apelante, ¿cuándo descubrió la información usted? Yesterday. Ayer. All right, so the time is now 11:02. We'll resume at 11:12 and have your answer for you regarding the request. Okay? Las 11:02, regresamos a las 11:12 y le tenemos una respuesta, ¿está bien? Gracias. So, once again, mute and stop your video, but do not leave the hearing room. Pongan el micrófono en mudo, paren el video, pero no se vayan.
This is Judge Aldridge. So we're just gonna wait for a second so everyone can join us and go back on the record when that happens. Okay, it looks like everyone's here. We're gonna go back on the record. So in response to appellant's counsel's request to continue the hearing to allow for potential discovery relating to the IRS audit, I think, so what I'm going to do is I'm going to deny the request for a continuance. However, I'm going to extend the time period for from 30 days to 45 days and then allow additional briefing based off of that information. So, you know, and the reason that I'm denying it is that I'm not sure what probative value that a IRS income tax audit would have on a California sales and use tax matter. And then also this case, there's previously a request for a continuance for trouble finding documents. It sounds like those documents were unrelated based off of the data discovery that appellant's counsel indicated. But that said, the record will be held open for 45 days for appellant's counsel to brief and provide documentation relating to the IRS audit, and then CDTFA may respond within 45 days as well.
Quiero que comencemos en actas de nuevo. Lo que voy a hacer ahorita en este momento es negar el emplazamiento. En vez de los 30 días, les voy a dar 45 días para añadir. Basado en lo que me están dando la información, parece que la información de la IRS no tiene ningún valor en cuanto a la ley de California, de los impuestos de California. Por eso es que les estoy negando el emplazamiento. Parece que están pidiendo un emplazamiento porque tienen problemas encontrando los documentos que parece que son no relacionados con el caso. Por eso es que les voy a dar 45 días para dar después su resumen de esos documentos. Y también les voy a dar la oportunidad al CDETFA para responder 30 días. Bueno. Just to be clear, I will issue orders, post-hearing orders, that to summarize the briefing schedule. Judge Wong, would you like to resume with your questions? Quiero darles también las órdenes para resumir todo y quiero también hablar de el siguiente mensaje o el siguiente alegato. El juez Wong quiere resumir con sus preguntas. This Judge Wong, thank you. Nada más una, gracias. So, Mr. Navarro, the alleged CPA that prepared the returns and did the bookkeeping during the liability period, did you take any action against that person? Señor Navarro, el contador que mantuvo sus libros y mantuvo las cuentas y los impuestos, ¿usted tomó alguna acción legal contra esa persona? ¿De cuál de todos? Which one of all of them? Which one do you mean? I guess the person named Lopez, that was the person you se desapareció. No supe. El señor López, el señor López es el que estoy hablando. He disappeared. Did you notice, this Judge Wong, did you notice any difference between, let me back up, sorry. Did you review the sales and use tax returns that he prepared? Este es el juez Wong otra vez. ¿Usted revisó los documentos, los papeles que él preparó? No, él nomás me traía lo que se tenía que mandar pagar y mandaba los cheques yo a pagar. No, all he brought to me was the documents saying how much I had to pay. And I paid. That's it. This is Judge Wong. I guess it's more a legal question for your counsel. So the CPA, alleged CPA, was the agent of Mr. Navarro? Es para la abogada. Mr. Navarro was the principal? El supuesto contador era el encargado del los impuestos del señor Navarro. I would say that he's not the agent of him. He hired independent outside bookkeeping services to do this for him for those years. But he's not his agent. Yo diría que es el agente. Él contrató a otras personas para esos, para mantener los libros, pero no, no es el agente. Él. This Judge Wong, do you have any legal authority for that statement? ¿Tiene usted autoridad legal para dar esa declaración? I do not presently. Presénteme en el presente, no. Okay. This is Judge Wong. Mr. Navarro, what did you do when you found out unauthorized persons were making wholesale purchases from your suppliers using your account? Es el juez Wong otra vez. Señor Navarro, ¿qué hizo usted cuando usted se enteró que había personas sin autorización usando su cuenta? Le reclamamos a la compañía. Después de eso que hubo la auditoría, nos pusieron un número para que diéramos una clave para que nos pudieran, para saber que nosotros estábamos ordenando esa llanta. Por eso nos dimos cuenta que estos no eran la compañía, eran los empleados que hacían esto. When we found out, we made a claim, and then the company gave us a code for them to know that it was us
who were putting in the orders. That's when we found out that it wasn't the company that was doing that. It was the employees that were doing that. Ms. Judge Wong, what employees were doing that? Were they your employees that were making unauthorized purchases? Es el juez Wong otra vez. ¿Quiénes eran esos empleados? ¿Los que estaban haciendo eso? ¿Los empleados de usted? No, los empleados de la compañía. No, the company's employees. This is Judge Wong. What company? Oh, the company, the supplier, supplied company? El proveedor? Sí. Yes. This is Judge Wong. Did you take any action against the suppliers or their employees? ¿Usted tomó alguna acción legal contra la compañía o contra esos empleados? No. No. How many suppliers did people make unauthorized purchases from? Of your suppliers. ¿De cuántos de sus proveedores? ¿Cuántos de sus proveedores hicieron ese tipo de ventas o compras? De lo que nosotros investigamos, de lo que nosotros nos dimos cuenta, fueron 4. Pero ya no quisimos seguir porque era mucho problema estar investigando, trabajando e ir a investigar qué es lo que estaba pasando, pero 4 nos dimos cuenta. According to our investigation, we found out that there were 4 providers that were doing that. We just didn't want to continue doing all that research because it was too much for us to keep working and doing the investigation. But it was 4 providers. So there were 4 suppliers, and for each of these suppliers, their employees were making unauthorized purchases on your account. Entonces quiero aclarar, eran 4 proveedores. De esos proveedores, los 4 estaban haciendo compras y ventas sin autorizar de su compañía. Así es. Correct. This is Judge Wong, when did you discover that the employees of these 4 suppliers were making unauthorized purchases on your account? Habla el juez Wong otra vez. ¿Cuándo descubrió usted que esos empleados estaban haciendo esa compra-venta de su cuenta de usted? Antes de que hicieran la auditoría. Nos dimos cuenta antes de que hicieran la auditoría. Before the audit was done. This is Judge Wong, are you still doing business with these suppliers? ¿O todavía está usted trabajando con los proveedores? Todos han cerrado ya. 2 of them ahorita closed 2. Their businesses. So I'm working with 2 of them still. Pero ahora nos dan números de identificación cuando hacemos una compra. But now we have an identification number when we make a purchase. This is Judge Wong. So for these 2 suppliers that you continue to work with, did they make it up to you that, how did they make it up to you that they had these employees that were making unauthorized purchases on your account? Habla de nuevo el juez Wong. Estas 2 compañías con las que usted sigue trabajando, que cometieron ese error contra usted, ¿le pagaron, le compensaron en alguna forma por las compras ventas autorizadas que estaban haciendo sus empleados? No. No. Ms. Judge Wong, did you have any documents related to your investigation, letters, emails, or things like that that you to these suppliers, or any documents from this investigation that you can produce? Es el juez Wong otra vez. ¿Tiene usted algún documento, alguna carta, algún correo, alguna prueba de esta investigación que le hayan dado esos proveedores de que sus empleados estaban haciendo esto? No, no. No. This Judge Wong, that's all the questions I had at this time. Thank you. El juez Wong, son todas las preguntas que tengo en este momento. Gracias. This is Judge Aldrich. Judge Long, did you have any questions for appellant? Sir, juez Aldrich, ¿tiene alguna pregunta, juez Long, para el apelante? This is Judge Long. No questions at this time. Soy la juez Lang. No tengo ninguna pregunta en este momento. So I had a question for appellant or his counsel. So up until 2004 or 2005, the same CPA
was doing the sales and use tax returns for the business, correct? Este es para el abogado o para el apelante la pregunta. Desde el 2004 o el 2005, el contador todavía estaba haciendo todo lo de las compras y las ventas, pero los papeles, ¿correcto? That's correct. Okay. And then Mr. Lopez comes into the picture around 2005? That's correct. Okay. Después el señor López empieza a trabajar como el 2005, correcto. And I guess as far as the amounts reported across the quarters when compared from like 2003, 2004, 2005, 2006, was there anything noticeable? A noticeable change between the reporting. Y las cantidades cuando se revisaron desde el 2003, 2005, 2006, ¿había una diferencia que se pudiera notar entre esos años? No lo recuerdo. No sé realmente. I don't remember that. I really don't remember. I don't know. Okay. Those are all the questions I had at this time. I think we're going to switch gears over to the department's combined presentation. Son todas las preguntas que yo tengo. Creo que vamos a hablar ahorita de la, vamos a hablar de la presentación con el panel. Department, are you ready to begin your combined opening and closing statement? La agencia está lista para su alegato final y alegato inicial. This is Nalan Samaravikrama. Yes, Judge. Okay. Please proceed when you're ready. Proceda cuando esté listo, por favor. Talent operated a tire sales, installation, and repair shop in La Punta, California. Cuenta tires para instalación y reparación en La Punta, California. After operating this business for 23 years under the same business name and at the same business location, Pelant's ex-wife transferred the business to Pelant on April 1st, 2005. Teniendo el mismo lugar y bajo el mismo nombre por 23 años, el mismo negocio, esto comenzó en abril primero del 2005. On September 14, 2010, the business was reorganized as a corporation. En septiembre 14 del 2010, el negocio fue reorganizado como una corporación. The department audited Pelant's business for the period of April 1st, 2005 through December 31st, 2009. El departamento hizo una auditoría desde el 1 de abril del 2015 al 31 de diciembre del 2009. During the audit period, Pelant reported around 4.2 million in total sales and claim around 1.2 million as non-taxable repair labor and around 235,000 as sales tax reimbursement included in reported total sales, resulting in reported taxable sale of around 2.7 million, and that will be on your exhibit day, pages 15 and 16. Durante la auditoría se halló que había 4.2 millones en ventas, 1.2 millones en ventas que no eran sujetas a impuestos por labor y $234,000 de reembolso por las ventas, pero en total fueron 2.7 millones y eso está en las pruebas A, páginas 15 y 16. But the audit results found that Pelant had over 6.3 million of unreported taxable sales for the audit period, and that will be on your exhibit A, page 1. Durante la auditoría se halló que había 3 millones de dólares que no fueron reportados en ventas. Eso está en la prueba A, página número 1. During my presentation, I will explain why the department rejected Pelant's reported taxable sales, why the department used an indirect audit approach.
Durante mi explicación, yo voy a explicar, durante mi presentación voy a explicar por qué nosotros, el departamento, rechazó eso. Por qué nosotros decidimos que debería ser hecha una auditoría. How the department estimated balance unreported sales tax for the audit period and why the department recommended a fraud penalty for the audit period. ¿Por qué también el departamento estimó los impuestos, la razón por la que ellos decidieron llegaron a esa decisión y por qué se recomendó que esto fuera reclamado como fraude? During the audit period, Pelham failed to provide sufficient sales records. Durante el periodo de apelación, el apelante lo que hizo es no nos dio, falló en darnos suficientes papeles, suficientes documentos sobre las ventas. Pelham did not provide complete sales invoices, sales journals, or sales summaries to support his reported sales for the audit period. Durante la auditoría, el apelante no nos dio todas las facturas y todos los documentos de ventas del proceso de auditoría. In addition, Pelham failed to provide complete purchase invoices or purchase journals for the audit period. También, además de eso, el apelante no nos dio todas las facturas de compra y todas las notas de compra durante el periodo de la auditoría. Pelham was unable to explain how he reported his sales on his sales and use tax returns. El apelante no pudo explicar todas esas diferencias en las ventas y también en sus impuestos. Pelham was unable to explain what sources he relied upon to complete his sales and use tax returns. El apelante también falló en decirnos en qué fuentes confió él para reportar las ventas. The department did not accept Pelham reported taxable sales due to lack of reliable records and low reported book markups. El departamento no aceptó todas esas ventas y por eso es que se decidió que no se habían reportado todos los impuestos, todas las ventas. It was also determined that Pelham's record was such that sales could not be verified by a direct audit approach. También fue decidido que no se podían verificar las ventas en una forma directa. Therefore, the department estimated sales using cost plus markup method for this appellant. Por tal razón, las ventas estimadas para este apelante. The department completed two verification methods to verify the reasonableness of Pelham's reported total and taxable sales. Por medios de métodos de verificación completos, se hizo el reporte estimado de las ventas. First, the department conducted a bank reconciliation comparing Pelham's bank deposits to his reported total sales. Primero, el departamento se comunicó con el banco para comparar los depósitos con las ventas. From January 2007 through December 2009, he deposited around 6.5 million, but only reported total sale of around 2.7 million. Desde el 1 de diciembre del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2009, se reportaron depósitos 6.5 millones, pero sin embargo, lo que se reportó en ventas fueron 2.7 millones. Thus, Pelham deposited around 3.8 million more into his bank account than reported sales for sales and use tax returns and federal income tax returns. And that will be on your Exhibit B, pages 134 and 135, and Exhibit C. Por tal razón, se reporta
que él depositó, el apelante depositó 3.8 millones más en el banco de lo que él reportó en sus impuestos, incluyendo los federales. Eso está incluido en la prueba D, página 134, 135 y también la prueba C. Second, the department compared reported product sales of around 1.9 million to claim cost of goods sold of around 1.8 million reflected on Pelham's federal income tax returns and calculated an overall markup of 3%, and that will be on your Exhibit B, page 33. También el departamento comparó 1.2 millones al otro cantidad de punto, 1.8 millones. El cálculo se hizo que hubo un 3%. Eso está marcado en la prueba D, página 33. Pelant was unable to explain the significant bank deposits differences and low reported book markups. También el apelante no pudo explicar la diferencia importante en el depósito en el banco y también en las ganancias, el porcentaje de ganancias. Therefore, the department conducted further investigation by analyzing Pelham's pricing policies and purchase information. También por esa razón, el departamento hizo una investigación para investigar las pólizas de precio y también para investigar la información de las compras. To understand the Pelham's pricing policies, the department performed a shelf test using 167 sales invoices dated July 1st, 2008 through July 10th, 2008. Can Mr. Samariwak repeat that, please? Yeah. To understand the Pelham's pricing policies, the department performed a shelf test using 167 sales invoices dated July 1st, 2008 through July 10th, 2008. Para poder entender el departamento todas las pólizas de precios, lo que nosotros hicimos, comparamos 167 facturas desde el 1 de julio del 2008 hasta el 10 de julio del 2008. Pelham also provided purchase invoices for each sale of tires and parts. También se proporcionaron las facturas de compra y de venta de llantas. The department compared the sale of tires and parts to the cost of tires and parts and calculated retail sale markup of 17.45%. And that will be on your Exhibit B, pages 114 through 125. El departamento comparó entonces las ventas, las partes y las llantas también, y vimos que la ganancia era un 17.45%. Eso está en la prueba B, página 114 a 125. This is Judge Wong. Could we pause a moment? I believe Judge Aldrich is having some technical difficulties. El juez Wong, podemos esperar un momento porque el juez Aldrich está teniendo dificultades técnicas. Let's go off the record and give him 2 minutes. I believe he's restarting his computer. Vamos a salir de actas. Le vamos a dar 2 minutos. Está recomenzando su computadora. Let's come back at 11:40. Regresamos a las 11:40. Maybe 4 minutes. So please stop your video and mute. And once he's back online, we'll restart. Pongan el video en, pongan en mudo el micrófono.
Judge Aldrich, can you hear me? Yes, I am back. Sorry. I believe the department was making its argument. Departamento estaba dando su argumento. All right. I don't know why I appear twice in the room. But we're off the record right now. I paused the proceeding and we're off the record at the moment, just to let you know. Okay, wonderful. Sorry about that. I had a technical difficulty. We're going back on the record. If everyone's ready to go, it looks like everyone's present. So if the department could resume with its presentation, that'd be great. Lo siento, tuve una dificultad técnica. Ya regresamos todos. Si puede comenzar el departamento de nuevo. So Judge Ald, do you want me to start from the last paragraph or? So I believe where you cut off for me is when you were discussing the pricing, the markup pricing calculation. Okay. The department compared the sales of tiles and parts to the cost of tiles and parts and calculated a retail sale markup of 17.45%. And that will be on your Exhibit B, pages 114 through 125. El departamento comparó las ventas de las llantas y las partes y vio que la ganancia era de 17.45%. Eso va a estar en la prueba B, página 114 a 125. The department also noted several sales invoices were issued to a single customer where no sales tax reimbursement was charged. El departamento también notó que había muchas ventas a un solo cliente que no estaban marcadas y no había ningún impuesto, no se cobró ningún impuesto. Appellant provided a timely valid resale certificate supporting the sales to this customer as sales for resale. También no se proveyó el tiempo o el tiempo de reventa para este cliente. The department also performed a shelf test for the sales for resale using resale sales invoices for July 2008. También el departamento lo que hizo es vio una comparación de la vuelta de la venta de nuevo y vio las facturas de venta también de julio del 2008. Appellant also provided purchase invoices for each sale of tiles and parts. El apelante también nos dio las facturas de compra por cada una de las ventas de partes y llantas. The department compared the resale sale of tiles and parts to the cost of tiles and parts and calculated a resale markup of 33.29%. And that will be on your Exhibit B, pages 126 through 132. El departamento también comparó la diferencia entre la venta y el costo de las llantas y las partes. Vimos que había una ganancia de 33.29% y eso está en las pruebas B, páginas 126 a 132. To support Pelland sales for resale, Appellant provided a schedule of sales for year 2007, but did not provide sales invoices to support the amounts reflected on that schedule of sales. And that will be on your Exhibit B, page 60. El apelante también nos dio las ventas del 2007, pero no nos proporcionó ninguna factura para identificar esas ventas, para apoyar esas ventas. Eso va a estar en la prueba B, página 60. From the year 2007 schedule of sales, the department identified the sales for resale of tiles and parts and calculated
a resales sales percentage of 1.51% using reported taxable sales, and that will be on your Exhibit B, page 61. El departamento para el año 2007 comparó las ventas y lo que vio era que las ventas habían aumentado o la ganancia era 1.51% en las ventas para ser cobradas impuestos. Eso está en la prueba B, página 61. To verify the accuracy of purchases reflected on statement of income and on the federal income tax returns, the department conducted a vendor survey of Pelham's 12 known vendors using contact information listed on purchase invoices provided by Pelham, and that will be on your Exhibit A, pages 111 through 113. Para verificar la precisión de las ventas y también para verificar la cantidad de impuestos, tuvimos la información de las facturas, la información de los contactos de las facturas. Eso está en la prueba D, página 111 a 113. The department was only able to obtain purchase information from 8 vendors out of 12. El departamento solo pudo comprobar la información de compras de 8 vendedores de los 12 que nos dieron. Using the purchase information obtained from the 8 vendors, the department calculated ties and parts purchases from January 2007 through December 2009, and that will be on your Exhibit B, page 62. Usando esa información de los 8 proveedores, el departamento comparó las ventas de las llantas y las partes desde enero de 2007 a diciembre del 2009. Eso está en la prueba B, página 622. The department compared the purchases reflected on statement of income for the 8 vendors with purchases reflected on vendor statements and calculated unrecorded purchase percentages for years 2008, 2009 and 2007, and that will be on your Exhibit B, page 62. El departamento entonces revisó toda la información de esos 8 proveedores y vio el ingreso en el resumen de vendedores en los años del 2008, 2009 y 2007. Eso está en la prueba B, página 62. The overall unrecorded purchase percentage was 228.81% for these 3 years. Lo que no se reportó entonces fueron 228.81% de ventas en esos 3 años. The department used the purchases reflected on Pelham's statement of income and unrecorded purchase percentages to estimate audited purchases from January 2007 through December 2009. And that will be on your Exhibit B, page 58. El departamento también usó las compras y el ingreso y el porcentaje de los años desde enero de 2007 hasta diciembre de 2009. Eso está en la prueba B, página 58. Two of the 8 vendors provided purchase information for the period April 1st, 2005 through December 31st, 2006, and that will be on your Exhibit A, page 33, and Exhibit B, pages 63 through 85. También anotamos las compras y esto fue desde el periodo del 1 de diciembre del 2005 hasta 1 de abril de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006. Están en las páginas prueba D, páginas 33, prueba B, páginas 63 al 85. The department did not receive the purchase information for year 2006,
from the other six vendors that provide purchase information for January 2007 through December 2009. El departamento no recibió ningún documento de compras o ventas desde el 2006. Recibimos de las compras de enero del 2007 hasta diciembre del 2009. Therefore, the department estimated purchases of $167,001 for the other six vendors using vendor provided purchase information for year 2007 instead of $743,266 using audited purchases for year 2007 to give a benefit of $576,265 for year 2006, and that will be on your Exhibit A, pages 33 and 38. Can you repeat that, please? Yeah. Therefore, the department estimated purchases of $167,001 for the other six vendors using vendor provided purchase information for year 2007 instead of $743,266 using audited purchases for year 2007 to give a benefit of $576,265 for year 2006, and that will be on your Exhibit A, pages 33 and 38. El departamento también estimó de que había $167,001 usando la información de los proveedores del 2007, también $743,266 usando la auditoría de las compras desde 2007. El beneficio fue de $576,265 del 2006. Eso está en la prueba D, páginas 33 a la 38. The department also computed the cost of resales using resale sales percentage, reported taxable sales, and resale markup from January 2006 through December 2009, and that will be on your Exhibit A, page 30. El departamento también comparó las ventas y también comparó el porcentaje de ventas, impuesto de ventas, y también el porcentaje de ganancia desde enero del 2006 a diciembre del 2009. Eso está en la prueba D, página 30. The audited purchases and cost of resale sales were used to compute audited purchases available for sale at retail from January 2006 through December 2009. And that will be on your Exhibit A, page 30. También comparamos las ventas y también las compras, la reventa desde enero del 2006 hasta diciembre del 2009. Va a estar en la prueba D, página 38. Using the audited purchases available for sale at retail, the department recalculated Pelham's overall reported markup of negative 73%, and that will be on your Exhibit A, page 41. Basando en eso, en la auditoría de las compras y las ventas, se reportó negativo 73%. Eso está en la prueba D, página 41. The audited total purchases of around 7 million is also 2 times larger than the reported total sale of around 3.5 million for the period January 1st, 2006 through December 31st, 2009. And that will be on your Exhibit A,
pages 15 and 30. Basado en la auditoría también, las compras fueron 7 millones en total, que son dos veces mayores a lo que hay de 3.5 millones reportados desde el 1 de diciembre del 2006, 1 de enero del 2006 hasta el 31 de diciembre del 2009. Eso está en las pruebas D, páginas 15 y 30. In other words, according to Pelant's reported sales, Pelant was losing money every time it made a sale. En otras palabras, de acuerdo al apelante, cada vez que el apelante realizaba una venta, él perdía dinero en cada venta. As mentioned earlier, because of negative reported markups, the department rejected Pelant's reported taxable sales for the audit period. Como mencionamos antes, esa es la razón por la que los impuestos fueron rechazados para el periodo de auditoría. The department then estimated the audited taxable sale of around 8.3 million from January 1st, 2006 through December 31st, 2009, using audited purchases available for sale at retail and the audited markup factor. También por esa es que la razón que las ventas estimadas fueron 8.3 millones entre enero del 2006 a diciembre 31 del 2009. Esto es basado en la auditoría de las compras y las ventas y el factor de ventas. Audited taxable sales were compared with reported taxable sale of around 2.4 million to compute a percentage of errors. A percentage? Can you repeat that? Audited taxable sales were compared with reported taxable sale of around 2.4 million to compute percentage of errors. Basado en los impuestos de ventas y comparados con los impuestos de ventas, fueron la diferencia de 2.4 millones y eso es como llegamos al error de las cuentas. The department applied the percentage of errors to reported taxable sales in corresponding periods and applied the year 2006 percentage of error to the period April 1st, 2005 through December 31st, 2005 to establish understated taxable sale of around 6.3 million for the audit period, and that will be on your exhibit A, page 29. Basado en los errores de porcentaje correspondiendo al periodo de desde el 1 de abril de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2005, lo que no fue reportado fueron 6.3 millones. Para el periodo de auditoría está en la página D, página, perdón, prueba D, página 29. The department compared the unreported taxable sales with reported taxable sale of around 2.7 million to compute an error rate of 229.15% for the audit period. That will be on your exhibit A, page 29. El departamento entonces comparó las ventas que no fueron reportadas. Fueron 2.7 millones. El error fue de 229.15% para el periodo de auditoría. Eso está en la prueba D, página 29. Pelant claims that the audited taxable sales were excessive and overstated because Pelant learned that unknown person not associated with Pelant
had been using his account to make unauthorized cash purchases from his suppliers during the audit period. El apelante dice o reclama que esta es una cantidad excesiva y que la razón por la que pudo haber ocurrido eso es que una persona sin autorización estaba haciendo compras de su cuenta. Appellant claims, therefore, that these purchases should not be included in the purchases available for sales since they were not made by appellant. Por lo tanto, el apelante reclama o dice que estas compras no deben de ser incluidas porque no fueron hechas las compras en su cuenta y que no deben de ser incluidas en el periodo de apelación. The interpreter needs a second to get a new notepad. Okay. We'll just stay on the record, take your time. Thank you. Interpreter ready? Great. Continue, please. Appellant agreed at the appeal conference to provide evidence of such unauthorized purchases. El apelante estuvo de acuerdo durante la audiencia en darnos evidencia de las compras que no fueron autorizadas. However, on April 11, 2013, Appellant informed the department that he was unable to obtain any information of the unauthorized purchases from his vendors, and that will be on your Exhibit F, page 174, line 27 and line 28. Sin embargo, el 11 de abril de 2013, el apelante nos informó que él no podía obtener la información de las compras sin autorización. Eso lo van a encontrar en la prueba F, página 174, líneas 27 y 28. To date, Appellant has not provided any documents listing the unauthorized purchases that he claimed for the audit period. Hasta ahora, el apelante no nos ha podido proporcionar ningún documento que pueda probar esas compras sin autorización del periodo de la auditoría. Appellant has not provided any documentation to show that any of the purchases listed on Appellant's vendor records were not his purchases. El apelante no nos ha podido proporcionar ningún documento que pruebe que las compras hechas en estos documentos no fueron suyas. As such, there is no basis to make any adjustments to the audited purchases used in this audit. Por lo tanto, no hay ninguna base para hacer un cambio en la auditoría. The department finds that the vendor purchase information and the purchase invoices dated July 2008 constitute the best available information to determine the unreported sales tax for this appellant. Los hallazgos del departamento, por lo tanto, son que debemos confiar la información de las compras de julio del 2008, que es la mejor información que tenemos nosotros para decir que las ventas no fueron reportadas. The department imposed a 25% fraud penalty for the audit period. Por lo tanto, nosotros, el departamento, imponemos una penalidad de fraude del 25% por el periodo de auditoría. The department also issued a memorandum recommending the imposition of a fraud penalty, and that will be on your Exhibit C.
También el departamento recomendó o dio un memorando que decía que recomendaba la penalidad por fraude. Eso lo van a hallar en la prueba C. Helen claims that the department has not shown specific acts such as falsify records, demonstrating he intend to evade the tax. El apelante reclama o dice que el departamento no ha podido probar que hay ningún trámite o ningún documento falsificado para recomendar esto. Appellant also argues the department has not presented documentation or verifiable evidence of fraud. El apelante también dice o alega que el departamento no ha presentado documentos para probar fraude. The department notes that the circumstantial evidence may be relied upon in establishing fraud. El departamento entonces ha decidido o dice que se debe de confiar en la evidencia circunstancial para hallar fraude. Here the appellant willfully and intentionally participated in an attempt to evade payment of tax due to the state. Que el apelante a sabiendas e intencionalmente trató de evadir los taxes debidos al Estado. He handled his business affairs in a such a manner to avoid record keeping of his transaction, an act or statement which could mislead or conceal by not recording large amount of actual purchases and sales. Que también ellos, el apelante, trató de una manera de llevar a cabo sus ventas y sus compras para poder esconder o para pedir poder mentir de las ventas que realmente estaba haciendo. The department found four indicators to support the evidence of fraud or the intent to evade taxes. El departamento entonces encontró o halló indicadores que prueban que el apelante trató de evadir impuestos. First, as mentioned earlier. Como mencioné anteriormente. The department obtained purchase information from 8 of Pelham's vendors from January 2007 through December 2009. Primero, el departamento obtuvo información de compras de los proveedores desde enero del 2007 hasta el diciembre del 2009. Merchandise purchases from these vendors exceeded the total sales Pelham reported on the corresponding sales and use tax return by around 1.1 million for the period January 1st, 2007. Through December 31st, 2009. And that will be on your exhibit A, pages 15 and 40. Que la información de las compras, de las ventas y las compras excedían, eran menores a los que estaba reportado en sus impuestos. La diferencia fue 1.1 millón. Desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2009. Eso lo van a hallar en la prueba D, página 15 y 40. The department also noted Pelham recorded prior purchases from a vendor named Dapper of around $600 for year 2007, around $1,500 for year 2008 and none for year 2009. Can you repeat that, please? Yeah. The department also noted Helen recorded tire purchases from a vendor named Dapper of around
$600 for year 2007, around $1,500 for year 2008, and none for year 2009. También el apelante grabó o hay una nota o una indicación de compras de $600 de un vendedor desde 2007, $1,500 del 2008 y ninguna del 2009. However, Dapper's records show that Pellant had purchases totaling around $650,000 in 2007, around $625,000 in 2008, and around $680,000 in 2009. And that will be on your Exhibit B, page 63, and pages 111 through 113. Sin embargo, las compras que tenemos nosotros son anotadas como 650 mil en el 2007, 625 mil en el 2008, 680 mil en el 2009. Eso lo van a hallar en la prueba B, páginas 63, también en las páginas 111 a 113. Although Dapper seems to be Pellant's largest tire supplier, Pellant failed to account for almost 100% of those purchases. Can you repeat the name, please? Dapper, D-A-P-P-E-R. Dapper es la persona a la que más le compraba. Sin embargo, es casi el 100% y no fue reportado. Failure to record such a significant portion of Pellant's purchases cannot be explained by negligence or lack of business knowledge. El fallo a reportar una porción tan grande no puede ser explicado por la negligencia o por no saber cómo manejar un negocio. The department finds the failure to record over 600,000 in purchases each year is evidence of fraud or intent to evade taxes. El departamento halla o decide que el fallo en reportar $600,000 de compras es evidencia de fraude o intento de evasión de impuestos. The department also found evidence of fraud between years 2005 and 2006. El departamento también halló evidencia de fraude del 2005 y el 2006. Merchandise purchases from just the two vendors who provided purchase information for April 2005 through December 2006. Exceeded the total sales Pellant reported on the corresponding sales and use tax return for that period by around 100,000, and that will be on your Exhibit A, page 15, and Exhibit B, pages 63 through 85. Esto también es evidencia de que la compra de la mercancía de dos vendedores desde abril de 2005 a diciembre de 2006 excedía las ventas reportadas en sus impuestos por $100,000. Eso van a encontrarlo en las pruebas A, página 15, prueba B, páginas 63 a 85. Second, the department noted that bank deposits from January 2007 through December 2009 from sales proceed of around $6.4 million exceeded total sales reported on the sales and use tax return of around $2.7 million by around $3.7 million.
Hemos hallado también, de acuerdo a los récords de los bancos, que las ventas desde enero del 2007 hasta diciembre del 2009 fueron 6.4 millones. Eso excede las ventas indicadas en sus impuestos de 2.7 millones. La diferencia es 3.7 millones. The department calculated these differences represent error rate of 137.55%. 37.55. El departamento calcula que la diferencia entre estos dos es un porcentaje de 137.55%. Thus, sales Palin reported on the sales and use tax returns were less than half of his bank deposits from sales proceed for this period. And that will be on your Exhibit B, page 135. Por lo tanto, las ventas reportadas son menos de la mitad de lo que hay en los impuestos. Eso está en la prueba B, página 135. Helen does not explain why deposits from sales proceeds exceed sales reported on the sales and use tax returns. El apelante no ha explicado por qué los depósitos exceden la cantidad que está en los impuestos. The department finds this is further evidence of fraud or intent to evade taxes. El departamento halla que esto es evidencia de fraude o también es evidencia de tratar de evadir impuestos. Third, the department notes in particular that Pelland used sales invoices that were not numbered, make it practically impossible to determine if all invoices were available. También el apelante usó facturas sin números, no tenían números. Esto hace que sea casi imposible determinar si hay algunas otras facturas que no hayan sido incluidas. The department finds that the failure to assign invoice numbers in conjunction with other evidence is also an indication of fraud or intent to evade payment of tax. El departamento halla también que el fallar o no asignar un número de factura constituye evidencia de fraude y constituye también la intención de evadir impuestos. Fourth, Pelland had knowledge regarding his responsibility to report his sales. Cuatro, el apelante tenía el conocimiento de que él tenía que reportar sus ventas. For 23 years, Pelland's family operated this business under the same business name and at the same location before this business transferred to Pelland on April 1st, 2005. And that will be on your Exhibit K. El apelante tenía conocimiento de cómo manejar el negocio porque lo había tenido ya 23 años bajo el mismo nombre, el mismo lugar, hasta que cambió el 1 de abril del 2005. Eso va a estar anotado en la prueba K. Pelland's website specifically says serving La Punta, West Covina, and Roland Heights since 1982. El sitio de internet dice, incluyendo ahí que está en La Puente, West Covina y Roland Heights, desde el, pardon me, say that again, the last part. Or the since 1982. Desde 1982. When Pelland applied for his seller's permit on June 1st, 2005, the department provided Pelland with forms and publication, including Publication 51, the resource
guide to tax products and services for small businesses, which explain that permit holders are required to report their sales of tangible personal property. And that will be on your Exhibit J, page 266. También el apelante, cuando él pidió un permiso de ventas, el primero, el 5 de abril de 2005, pidió un permiso de ventas, se le dieron varios formularios, incluyendo el formulario 51, que les da el aviso, les da la información sobre los impuestos que tienen que ser pagados, les da una guía también a los negocios pequeños y reporta también, explica que tienen que reportar todas las ventas de propiedad que hagan. Eso está en la prueba J, página 266. Helen's knowledge regarding sales and use tax is evidenced by the fact he charged sales tax reimbursement on sales invoices and signed his sales and use tax returns. And that will be on your Exhibit I, pages 244, 248, 251, 255, and 260. El apelante también tenía conocimiento de todos las guías de los impuestos. También tenía conocimiento de qué impuestos tenían que pagarse. Esto es basado en la evidencia de que él lo cobraba en las facturas y también lo pagaba en sus impuestos. Eso está incluido en la prueba I, páginas 244, 248, 251, 255 y 260. Helen also had knowledge regarding his responsibility to maintain complete and accurate books and records and to ensure his reported amounts of taxable sales were correct. También el apelante tenía conocimiento de que él era responsable de mantener sus libros y todos sus documentos y de pagar la cantidad de impuestos correcta. Those same forms and publication inform Pellant of his sales and use tax reporting requirements and instructed Pellant on how to accurately report his sales and use tax liabilities. También los mismos formularios mencionan los requisitos para cobrar impuestos y para reportar los impuestos exactos. Here, Pellant's total understatement of around 6.3 million is a substantial deficiency, representing an error rate of 229.15% when compared to reported taxable sale of around 2.7 million. And that will be on your Exhibit A, page 29. Esto es basado en los récords que tienen las ventas, las diferencias sustanciales muy importantes de 6.3 millones. Eso es un porcentaje de 229.15% comparado a las ventas que reportó de 2.7 millones. Lo van a encontrar en la prueba D, página 29. The failure to record such a significant portion of Pellant's sales cannot be explained by negligence or lack of business knowledge. También el fallo en reportar todas esas cantidades no puede ser explicado solamente basándonos en negligencia o que no tenía conocimiento de cómo llevar a cabo los negocios. Pellant had a continuous pattern of material understatements throughout this audit period, but he could not provide a credible explanation for those large discrepancies. El apelante continuó, tiene un patrón en general de reportar menos impuestos. Y no nos pudo dar una explicación
creíble para reportar o para explicar esa discrepancia. The department believes that large recurring errors that happen without any explanation consistent with a lawful purpose constitute strong evidence of fraud. El departamento entonces ha decidido o ha hallado que las cantidades grandes, los errores grandes no pueden ser explicados y por lo tanto constituyen una evidencia muy fuerte de fraude. Therefore, the department concluded that Pellant willfully disregarded his own actual taxable sales and purchase amounts, and that his actions could only be described as fraudulent and as an act to intentionally evade the payment of tax for the audit period. Por lo tanto, podemos anotar que a él no le importó anotar las ventas y las compras. La diferencia entre ellas es muy grande. Por lo tanto, es que solamente podemos describirlo como fraudulento, que fue intencional y que tenía la decisión o que había tomado la decisión de evadir impuestos para el periodo de auditoría. The department finds there is a clear and convincing evidence of fraud or intent to evade taxes for the audit period, and that the 25% fraud penalty was properly imposed for the audit period. Por lo tanto, el departamento halló evidencia de fraude y de intento de evasión de impuestos. Por lo tanto, es que se decidió imponerle una penalidad del 25% por el periodo de auditoría. Thus, the department rejects Pellant's arguments. Por lo tanto, es que nosotros rechazamos el argumento del apelante. Pellant also claims that taxes assessed for the period April 1st, 2005 through December 31st, 2006 were beyond the applicable statute of limitations. También el apelante reclama que el periodo de impuestos de auditoría del 1 de abril 2005 al 31 de diciembre está más allá del estatuto de limitaciones. The application of fraud penalties can extend determination beyond the 3-year statute of limitation set forth in Revenue and Taxation Code Section 6487A. El estatuto de limitaciones de los 3 años sobrepasa ese estatuto de auditoría y eso está en la sección de impuestos 6487A. Therefore, tax can be assessed and penalties imposed for the period in which Pellant intentionally understated the tax liability. Por lo tanto, la penalidad de impuestos puede ser evaluada para el periodo de tiempo en el que el apelante intencionalmente trate de evadir impuestos. As previously mentioned, the department has shown clear and convincing evidence to establish evidence of fraud. Como mencioné antes, el departamento ha establecido evidencia clara para establecer que hubo fraude. Thus, the department rejects this argument. Por lo tanto, el departamento rechaza este argumento. Pellant has not provided any reasonable documentation or evidence to support an adjustment to the audit finding. El apelante no nos ha proporcionado ningún tipo de evidencia para apoyar ese cambio que él está pidiendo. Therefore, the department requests the appeal be denied. Por lo tanto, el departamento está pidiendo que la apelación sea negada. This concludes my presentation and I'm available to answer any questions the panel may have. Thank you. Esto concluye mi presentación y estoy disponible para cualquier pregunta que el departamento pueda tener para mí.
This is Judge Aldrich. Thank you, Department. I'm going to ask my fellow co-panelists to see if they have any questions for the Department. Quiero agradecer al Departamento. Quiero hacer una pregunta también para ver si tienen ustedes alguna otra pregunta para el Departamento. Judge Wong. Ms. Wong. This is Judge Wong. I had no questions. Thank you. Tengo ninguna pregunta. Judge Long. Gracias. Ms. Lang. This is Judge Wong. No questions. Thank you. No preguntas. Okay, and Appellant's Counsel, would you like to take some time to present a closing argument or rebuttal? Abogada del Apelante, ¿quiere tomar un momento para presentar su alegato final o alguna refutación? I'm sorry, but I believe you're muted. Siento, pero creo que está en mudo. Thank you. I heard earlier something by the department regarding relocations. I don't think I caught that. I think he mentioned something about La Puente, Roland Heights, and West Covina. Can I just ask him to repeat what he had stated? Antes había escuchado yo que había algo de relocación. No sé si había escuchado algo de Roland Heights and Covina. ¿Si puede repetir eso? So, Department, were you just referring to their website, where the website said that it's serving those areas, or were you suggesting that there were multiple locations? Estaban hablando de lo que está en el website, de la información de dónde trabajan, o de alguna otra cosa. This is Nalan Samarvikrama. According to the website, it specifically says that Helen was serving in the city of West Covina, La Puente, and Roland Heights. It doesn't mean that they have three locations. It only says they're saving the customers those areas. Thank you. This is Judge Aldrich. Appellant's counsel, does that clarify things for you? Yes, I just wanted to make that clear to the panel because I'm aware that there's also another location called, I think it's like Puente Tires or something, that has no affiliation with the appellant today. Nada más quería asegurarme de que sí está eso, nada más que están en West Covina, La Puente, en Roland Heights, no tiene nada que ver con la otra cosa. Nada más quería asegurarme de que se entienda que hay otro lugar que se llama Puente Tires que no está relacionado con este negocio para nada. Okay. Is there anything else you'd like to add, Appellant's Counsel? Muy bien, ¿algo más que quiera añadir, abogada del apelante? Please proceed when you're ready. Fraud is not presumed and it has to be determined by clear and convincing evidence, taking into consideration all of the facts and circumstances of the case. The burden of proof is on the tax board to show that appellant had a specific intent to evade taxes. La evidencia del fraude tiene que ser por evidencia clara y convincente de que hubo fraude. No se está apelando aquí. No se está presentando aquí que ninguno hubo fraude. The department stated that fraud was found because appellant failed to provide complete purchase invoices and journals for the audit period. The department stated que se falló en proveer, que se falló en proporcionar toda la evidencia de las facturas y números de facturas y todas las compras. The department stated that fraud was found because the invoices provided were not numbered. El departamento había dicho también que se incluyó o que se encontró el fraude porque no se proveyeron facturas numeradas. But negligence in doing so does not constitute fraud. The fact that negligence en hacer eso no constituye fraude. The fact that appellant could have done a better job with his bookkeeping practices does not show an intent to defraud. El hecho de que el apelante hubiera podido hacer un mejor trabajo haciendo sus facturas no representa que exista el fraude. Appellant testified that he did not have any business training and no accounting system in place, and that he would only handwrite all of his receipts and invoices. El apelante también declaró que él no tenía ninguna experiencia con negocios o ninguna experiencia también con contaduría, y por eso es que lo hacía a mano. He would in turn then provide them to a CPA on a regular basis, and he has done this same practice since the 1980s with no issues. Después de hacer eso, él lo que hacía es se lo proporcionaba a su contador. No había tenido ningún problema desde que comenzó el negocio. Pursuant to Marchica versus State Board of Equalization,
The failure to file a correct return does not constitute fraud. De acuerdo al caso de Marchica, no hay ningún documento, no hay ninguna prueba de que esto constituya fraude. An understatement on a tax return may be from the result of ignorance, bad advice, mistake, negligence, or misinterpretation of the law, but none of them itself constitute fraud. El no reportar todas las ventas indica, no indica que hay fraude, indica tal vez que había podido ocurrir mala interpretación de las cuentas, información mala, pero no constituye fraude. Appellant provided testimony that he relied upon Mr. Lopez, who he believed to be a licensed CPA, to prepare his tax returns. He was not licensed, and as soon as the audit began, Mr. Lopez disappeared. El apelante también declaró que él confió en el consejo del señor López, y una vez que empezó la auditoría, el señor López desapareció. In fleeing, he advised the appellant that he should flee himself, but appellant did not do so. Why? Because the appellant honestly believed he had committed no wrongdoing, and in fact, an appellant is the victim in this situation himself. También al escapar y al recomendarle al apelante que escapara también, nos demuestra que él sabía que había algo malo, y al no escapar el apelante, él demuestra que él pensó que no estaba haciendo nada malo. Appellant never authorized or instructed Mr. Lopez to underreport sales, and he never authorized or instructed him to do anything contrary to the law. El apelante nunca le dijo al señor López que reportara menos de las ventas y nunca hizo nada contra la ley. If Mr. Lopez is found to be an agent of appellant, Mr. Lopez obtained that agency under false pretenses by representing himself to be a licensed CPA who is authorized to prepare taxes on appellant's behalf. Si el señor López es hallado como agente de el apelante, lo hizo bajo falsas pretensiones, pretendiendo que era una persona autorizada para realizar impuestos. Finally, one of the tax board's main reasons for finding a fraud in this case was that the bank deposits exceeded the reported sales amount. Finalmente, una de las condiciones que halló el departamento para hallar fraude fue que los depósitos del banco excedían las ventas. But appellant fully cooperated and provided all state bank statements to the auditors. If appellant had the intent to evade taxes, he could have simply not deposited all amounts received to make the bank statements match up, but he did not do so. El apelante cooperó completamente con el departamento, les proporcionó todas las cuentas del banco. Si él hubiera tratado de evadir impuestos, no hubiera reportado todo, no les hubiera dado toda la información. Appellant also testified that he mistakenly used the same bank account for his business and personal uses, which could also explain any inaccuracies. However ignorance or however incorrect this practice was, this does not show that he intended to defraud. El apelante también nos informó que él usó la misma cuenta de banco para mantener sus récords personales y también de negocios, y por eso es que tal vez hay una discrepancia. Esto demuestra ignorancia y no es correcto decir que esto representa fraude o trato de evadir impuestos. In conclusion, the tax board admits that all they have in this case is circumstantial evidence to establish fraud. Como conclusión, el departamento admite que toda la prueba que tiene es circunstancial para poder probar fraude. Given the facts and circumstances of this case, such circumstantial findings are not sufficient to show fraud by clear and convincing evidence. Por lo tanto, evidencia circunstancial no prueba que hay fraude y no es claro y convincente. Appellant may be responsible for trusting the wrong people, or he may be negligent for not keeping adequate records, but that does not mean he had the specific intent to defraud the government. El apelante tal vez confió en personas que no debió haber confiado y no llevó a cabo sus cuentas claramente, pero eso no prueba o no demuestra que ocurrió fraude voluntario. Again, the burden of proof is on the department, and the department has failed to meet that burden here. Thank you.
De nuevo, el departamento es el que tiene que cumplir con toda la carga para probar el caso y no lo han hecho. Gracias. This is Judge Aldrich. I believe we have one or two more questions. Judge Wong, did you have a question? Habla el juez Aldrich. Creo que tengo unas preguntas más. Juez Wong, ¿tiene usted alguna pregunta? This is Judge Wong. Actually, I have two questions. Tengo dos preguntas. My first question is regarding the bank deposits. I believe the department mentioned that there was like $6 million of deposits in the bank. If not all of that was from the business, where did the other deposits come from? El banco, el departamento mencionó que había depósitos en el banco de 6 millones. Si todos los 6 millones no fueron del negocio, ¿de dónde vino la otra cantidad? This is for Mr. Navarro. Esto es para el señor Navarro. ¿Cómo? No le oí. I couldn't hear that. Escuché. I couldn't hear it. This is the translation or my ¿La traducción question? O mi pregunta? Sí, la traducción. No le escuché a usted, al intérprete. I couldn't hear you, the interpreter. Can you repeat the question, please? Sure. The department indicated that there was $6 million of deposits, and your counsel has indicated that not all of those came from your business. So where, what other sources of bank deposits were there? El departamento indicó que había unos depósitos, el total de depósitos en el banco eran 6 millones. Su abogada dijo que no todo ese dinero venía de su negocio. Si no entró todos esos 6 millones del negocio, ¿de dónde vino el resto del dinero? No recuerdo. I don't remember. ¿De al año? Is that per year? I could have misheard him, but I believe he testified earlier that he used the same account for things that are unrelated to La Puente. For instance, I think he said he sold a car at one point and the proceeds of that were also deposited into the account. No sé si escuché bien, pero yo creo que él había dicho también que usaba la misma cuenta para todo, para personal y el negocio. Mencionó, sí. Creo que también que vendió un carro. Es que arreglo carros viejos. Oh, I fix arreglo cars. I fix all cars. Y los a veces compro, arreglo y vendo. Y como no tengo yo cuenta de otra, pues iban todo al banco, a la cuenta del taller. Sometimes I buy them, fix them, and then sell them. And I only have one account. So everything goes into that one bank account. Okay, thank you. Just another last question. Who prepared your federal income tax returns from 2005 to 2009? Was it the Gracias. Same person who prepared your sales and use tax returns? Una pregunta más que tengo para ustedes. ¿Quién le preparó los impuestos federales desde 2005 al 2009? ¿Fue la misma persona que le preparó los impuestos locales? No recuerdo. No creo que sea él. Ha de haber sido otra persona. I don't remember. I don't think that was him. I think it was somebody else. Yeah, no, él no fue. Él nomás se hacía cargo del negocio. He was only in charge of the business. This is Judge Wong. Thank you. No further questions. Gracias. No tengo más preguntas. Judge Long, did you have any questions? ¿Tiene preguntas, Juez Lang? This is Judge Long. No question. Thank you. Ninguna pregunta. Appellant's counsel, is there anything else you'd like to add before we conclude? ¿Hay algo más que quiera añadir la abogada del apelante? Subject to the additional documentation that we will try to provide within 45 days, I have nothing further. Okay, thank you. La documentación que tengo más, no tengo ninguna otra cosa que decir. Gracias. So thank you everyone for your time and for being flexible with the hearing format. We're ready to conclude the hearing. The record will close pursuant to the orders that I'll be issuing subsequently.
As I previously mentioned, it's 45 days for appellant and followed by 45 days from the response of appellant for the department. The panel will meet and decide the case based off of the evidence and arguments presented. We will send both parties a written decision no later than 100 days from the close of the record. While this hearing has concluded, there are more hearings today. The hearing calendar will resume at approximately 1. Let me confirm that. Gracias a todos por estar disponibles, gracias a todos por ser flexibles. Como les había dicho yo, vamos a discutir todo el panel y yo. Tenemos 45 días para el apelante, 45 días para que el departamento responda. Tenemos nosotros el panel 100 días para dar la decisión. La audiencia va a concluir, pero vamos a tener otras audiencias comenzando como a la 1. Yep, at 1. Thank you very much. Muchas gracias. May I be excused? Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.